Dos funditas por 5. También la venta de los ricos tamales. Ahí también los ricos tamales, que en este punto todos los amigos vienen a pasar a la gente. Es la tabaca que gente, también pesa hasta 5. Por supuesto, por su propietaria, que es 5, 2 por 5. Es su propietaria, Marlene. Bien. Y por acá vemos nuevamente los maíz mejorados, la rica papaya. Estos son los productos que están vendiendo en este lugar. Por acá también la sección de frutas. Más tienen los pescados también en esta sección. El hermano Marco Capianía presente en los haciendo domingos. Haciendo la compra. Domingos familiares. ¿Cómo se están realizando? Vemos hasta el lado de. ¿Cómo está creciendo esta feria dominical? Hay mucha gente, hay muchos comerciantes también. Vemos ahí estos productos que se venden. Vamos a ver. Gringo, otro lado. Estas son las personas que vienen de otros lugares. Estas son personas que vienen ya de las alturas. Para que ustedes conozcan este lugar, que se le decía más antes la subida, que es el ingreso a 28 de julio, está ya copado por comerciantes, Este lugar ustedes lo conocíamos tradicionalmente como la subidita, aquí en San Jacinto, y ahora está copado de muchos comerciantes, ya que, como le dije, está creciendo este lugar. Nosotros seguimos, ya estamos a ingresar a la avenida 28 de julio, es una avenida central, avenida con la abuela Juana, mi Carolina. Hasta aquí termina el más conocido en este lugar, como la subidita, le decíamos nosotros más antes. ¿Y de dónde o cómo y cuántos comerciantes están en este lugar? ¿Dónde estamos? Por aquí. Hasta este punto, este lugar ya es, creo que es la calle Hilo, si no me equivoco, la tienda de Guatino está allá, está por allí. Vienen a vender otros productos también aquí en este lugar. Ya están estacionados algunos automóviles también, porque los comerciantes y personas que han aumentado, por eso que le dan puestos de trabajo. Solamente decimos que son los días domingos, porque los días particulares no observamos esta tanta cantidad de personas. Y ahí ordenando también, la seguridad ciudadana están ordenando también en el tema de tránsito, eso es importante. Y así terminamos el día de hoy una visita importante al mercado de abasto San Jacinto, o a la feria tradicional que se realiza aquí en San Jacinto todos los domingos. Habló para ustedes Omar González. Estaremos nuevamente haciendo otro programa para todos ustedes, con entrevistas, va a ser días diferentes, con entrevistas, con unas opciones que se puede hacer los domingos por este lugar. Bien, nos trasladamos. Y nos vamos, hasta la próxima semana.